Que hayan practicado este tipo de cacerías, conejeos, cacería con perros, recuerden dejar su me gusta, que nosotros vamos a estar trayendo un video de este estilo lo más pronto posible. Aquí estamos nuevamente en una jornada de cacería, esta vez nos movimos hasta Lolol. Sí. ¿Este sector cómo se llama? Nilagüe Alto. Nilagüe Alto. Bueno, hemos recorrido bastante. Antes de ayer en la noche estuvimos en San Javier, ese mismo día estuvimos en Chillán, cerca de Chillán, San Carlos. La semana pasada estuvimos en Colbún, bueno, lo hemos movido por todos lados, así que nada. Hoy vamos a probar suerte aquí. Nos dice Dani que hay bastante conejo, así que vamos a andar probando suerte. Y nada, las moras están aquí al lado de la casa, hay un camino, pero pues, al parecer no pasa mucho vehículo. Y vamos a hacer una ruta cerca del cerro y después nos vamos a pasar al otro lado del camino. No hay mucho que recorrer, pero sí hay bastante conejo y hay partes despejadas en donde espero poder grabar bien. Así que nada. Bueno, ojalá que tengamos buen contenido hoy día y lo pasemos bien y vivimos los conejitos. Chao, chao, que estén bien. Así que gracias Dani por la invitación, ojalá poder hacer algo el día de hoy. Lo importante no es pillar tanto, sino que queden unos buenos videos para que ustedes disfruten. Sí, pues aquí igual se ve harto conejo, así que ojalá que nos vaya bien y para que después podamos repetirlo otra vez. Sí, pues si nos va bien, bueno, si nos va mal. Lo importante es que hayan hartos, si hay hartos vamos a regresar. Así que sin más que decir, comenzamos con la cacería. ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera! ¡Date la vuelta, Agu! ¿Estás grabando? Casi lo agarran al tiro ahí. Ahí. Ahí va para arriba. Allí va, allí va. La perra, papá está metido por ahí, por donde está la Taira. La Taira le tiró un corte ahí. Casi lo agarra ahí a la pasada. Sí, pasó, está para allá, al otro lado. Está al otro lado de la malla, ella. Que oigan dónde está el perro, ya pasó ya. Buenos días. Buenos días, estimado. ¿Cómo le baila? ¿Y usted? Bien. ¿De aquí se ve bien? Pues, si es con el polio. Ya te irá. ¿A dónde viene acá? ¿A dónde viene el perro? A ver, para que ahí ver las matas. Para que se haga. Claro, el perro, el conejo allá, eso va allá. Pues. ¡Tira para el otro lado del cerro, papá! ¡Ah!
¿Bajaron para allá? Sí, sí. ¿Ese no es nosotros? No. ¿Lo llevan en el bosque allá, papá? ¿Tiene el perro? A ver, papá, ahí las matas. Los perros sacaron un conejo. Pensábamos que era liebre porque arrancó mucho. Pasó al otro cerro y nada, los perros se fueron por rastro. No muy amontonados, pero sí lo llevaban bien. Y el conejo se devolvió, lo grabé aquí, aquí encima ya. Y nada, después lo perdimos, así que vamos a buscar otro. Estuvo muy buena esa carrera, sí. Yo me imagino que se acercaron bastante porque iba ladrando mucho, pero con la cámara me costó mucho encontrarlo, así que nada, vamos a buscar otro mejor. Primer triunfo de la mañana, bueno, en una larga y caminata que tuvimos que hacer de allá del norte, pero bueno, aquí estamos. Ahí pillamos tres. Ya. Uy, Sofía. Pillamos entonces. Uy, Sofía. Uy, Sofía. Uy, Sofía. Uy, Sofía. Mira cómo busca la perra ahí. Uy, Sofía. Uy, Sofía. Agustín. ¿Estoy aquí yo? ¿Estás grabando, Agustín? ¿Seguro? Y no le pase para abajo. ¡Ya va, ya va! ¡Ya va! ¡Por dentro el jardín va! ¡Por dentro el jardín va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Va para arriba corriendo! Vale, casi pillamos otro. Pero nada, la Taira no fue capaz. Aquí donde andan buscando los perros, el conejo intentó salir, pero la Taira lo devolvió. Y después se fue corriendo por dentro. Y la perra se fue a hacerle la cortada adelante y nada, se metió a la quebrada y lo perdimos. Pero bueno, ya llevamos uno por lo menos y vamos a continuar. Vamos a esperar que los perros vuelvan para cambiarnos al otro lado del camino donde continúa el fondo. El conejo está aquí, vengan. Vengan, está el conejo aquí. Ahí está, papá, vamos allá. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba allá. ¿Dónde fue? Vamos arriba, vaya, córrele. Hacen la misma vuelta, la misma gracia. ¿Bajó? No. Taira, ven. Pándate por abajo tú, pándate por abajo. ¿Dónde está? Ahí va. Ahí va, acá, a la esquina. Está en la esquina aquí, papá. Está en la esquina aquí, papá. Aquí. Ahí va, para allá va a salir el saco. Taira, ven, Taira acá. Ven, Agustín, po. No, pero déjala ahí, no más. Va a sacar. Taira, ven, Taira aquí. Va a salir para allá. Casi lo. Casi lo pescan ahí. Casi lo pesca la Sofi con la gata. Yeah! Oh, yeah!
¡Se pasó, papá, para el otro lado! ¡Bajo, bajo, bajo! Acaba de salir un conejo a la orilla del camino ahí. Casi lo pillamos, pero al final lo perdimos. Así que vamos a buscar para esta zona, para el lado de acá del camino. Estaba mi papá ahí dándole agua a los perros. Y ahora vamos a cambiarnos a esta zona para ver si sacamos más conejos. Según lo que dice aquí el amigo, anda bastante conejos a este lado. Hasta el momento nos vamos muy contentos porque me ha pasado varias veces cerca el conejo y ya con eso es suficiente. Graba, Agustín, pásate para allá. Venga. Atá. Venga, le tiran la pala, Agustín, tiran la pala. ¡Taira! ¡Venga! Va para allá, va para allá. Mírenlo para arriba. Toma, toma, toma aquí, Cata. Lo voy a poner la Cata aquí para arriba. Cata. Cata aquí. Sofi, Sofi aquí. Aquí pasó, aquí pasó. Vayan para allá, para arriba, vayan para arriba, vayan para arriba. Vayan para arriba, vayan para arriba, vayan para arriba. Y aquí va para arriba, para allá. Vamos, sigámoslo, po. Toma aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Toma, 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 toma. ¡Toma! ¡Nela! ¡Taira! ¿Qué pasó? Ah, está lleno de cuevas, sí, pero le puede tocar bueno. ¿Ah? Oye, pero lo traía bien ladrado el perro. Bien, bien, por sí. Eso lo sacó de la esquinita. Muchos me dicen que ande con la Taira suelta. El día de hoy las ando trayendo suelta para ver qué tal. Sí, en la mañana casi agarré un conejo dos veces, pero nada. No me está gustando la idea porque me ha salido ya un par de veces el conejo para mi lado y estoy sin la Taira, recién acaba de salir. Y ahí si lo hubiese tenido hubiese sido una buena carrera para ella. Pero nada, fue la carrera para los bigles y al final cruzó el camino el conejo. Un rastro bastante largo, pero terminamos por perderlo. Pero de todas maneras estuvo muy entretenida esa pasada con los perros. Bueno, es muy mala cacería. Un caballero lo invitó para acá, pero parece que es bien mentiroso como en todos lados. No, pero hoy día hemos grabado esto, ¿cierto? Sí, mira, no. Hoy día le hemos dado duro. ¿Y es temprano todavía? ¿Qué hora es ya? Son como las 9, no vamos. Hay que hacer temprano si empezamos con las 9. Pablo. Aquí. Hay un conejo, papá. Mire, papá. Papá, por ese ahí.
¡Apure, apure! Probablemente sea conejo porque está ladrando mucho. Váyanse, ponte al otro lado ya. Ponte al otro lado ya. Ahí está. ¡Uh, león! ¡Ah! Vuelva, vuelva con los perros para atrás. Quédese por aquí usted, socio. De aquí. De aquí va para atrás, déjelo ahí. Ahí va para atrás. Va para atrás. Sal, sal, sal. Vamos arriba. Bien. ¿Qué es ahí, socio? Lorelo, vaya. ¿Lo viste? No, las perras. ¡Ah, miércoles! ¡Deja! 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 ¡Ya deja! ¡Ay! Voy a sacar. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. El segundo, el segundo. ¡Está ahí, acá! ¡Va para arriba, gallo! ¿Quedó aquí? Aquí quedó, si yo lo tenía mirando. ¿Puede que esté aquí? ¡Hola! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí va! ¡Aquí está! ¡Ahí va! ¡Aquí está el conejo! ¡Aquí está el conejo! ¡Pa! Y los problemas es que atrás que otro conejo delante. Volvimos para ponerlo ahí. Oiga. Y allá en el robot. Perra ahí. Ahí lo tenía adelante, por cierto. Tome. No, pero. No, es desde la cueva yo lo saco. Sí, un paralelo. Esa era la sombrita. Estaba en el medio, papá. Mire, véala. ¡Quítaselo, quítaselo, hombre! Ya, no, no, sí. Ya. ¡El gringo! ¡El gringo, dígale! ¡Háblele que es gringo! ¡Papá, tome su mochila! ¡Se va! Vale, aquí justo detrás de mí veníamos llegando, los perros ladraron un rastro aquí atrás y justo yo me iba a pasar para este lado con la Taira. Y el conejo venía corriendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y la Taira venía corriendo por fuera. Y el conejo lo vi que llegó ahí, ahí se me perdió. Y apenas llegaron los perros ahí, salió de vuelta para acá atrás. Pasó para allá. Creo que quedó todo grabado. La Agustín iba por el otro lado. Y nada, ahora se fueron muy lejos. Yo a mí se me ocurrió levantar el dron un rato. Atraparon un conejo acá, quizás era el mismo. Pero con el dron no sé si lo grabaría. Pero igual algo se grabó. De todas maneras aquí hay mucho arbusto como para estar grabando las pasadas de los conejos. Pero tengo muchas grabaciones creo de cuando ha pasado el conejo. Y espero que esté quedando un video entretenido. Son como las 12 del día yo creo. Y aún nos queda resto para seguir cazando. Así que espero que vaya bien la cacería. Llevamos 4 conejos hasta ahora. Nos está yendo muy bien. Así que nada, vamos a continuar. Voy a buscar a la gente por aquí que no sé dónde está. Bueno, bien buena la cacería, ¿qué que te digo? Bien bueno el lugar, todo lindo, el paisaje, la gente muy linda, vamos a conversar con ella.
Y lo importante no pillar tanto es cazar uno nomás, porque y pasarlo bien y reírse un rato. Si es de eso se trata. Y hacer un video, pues si es el de Nesa andamos. Y entonces, y nosotros vimos video también, pues ni que sea me rete, pero que tiene, pero ya. Te voy a pegar yo un día de esto. Andamos en busca de un conejo. Dice el amigo que en esta parte siempre se echan conejos, así que andamos buscando uno. Voy a levantar el dron por si sale algo y esperamos poder ver alguno, así que nada, nos falta la pepa que no sé dónde quedó, pero ya aparecerá, a lo mejor la encuentro con el dron por ahí. ¿Qué pasó, papá? Bueno, andábamos en el potrero ahí mirando que nos encontrábamos un conejito. Y me tercié con uno yo y lo iba a matar con el cuchillo. ¡No, que los perros! Obligados a correr. Ya lo tenía en la mira yo. Lo llamo a correr, pa' ahí cayó el pobre conejo, quiero decir. Pero lo pillamos. Aquí está para que ustedes lo vean. Chao, chao. Bueno, al final cayeron 5 conejos. No se los voy a mostrar de tan cerca para que no me censuren. Pero ahí están los perros descansando antes de irnos. Así que... que nada, esa fue la cacería del día de hoy, bastante productiva. No habíamos pillado 5 conejos este año con los perros, pero esta vez cayeron aquí en Lolol. Recuerden que mi nombre es Sebastián y me pueden seguir en mi Instagram, que es Cacería Bigle Chile, y ahí podremos estar conversando un rato. Vale, al final ya terminó la cacería, atrapamos 5. 5 conejos pillamos, se pasó excelente. Así que nada, quedamos con muchas ganas de volver a venir nuevamente acá más adelante, claro, así que... ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, pues ahí ojalá que esté más con más lluvia, porque no sé qué ha pasado este año, que ha llovido muy poco y las moras aún están bastante duras para los perros. Igual hicieron su trabajo el día de hoy. Yo encuentro que se portaron bien, ¿cómo lo ve usted, papá? Se portaron súper bien los perros, bueno, que los perros míos siempre se portan bien. Cachiporro ya. No, mis perros siempre se portan bien. Donde yo les digo, vayan, ellos van. Para comer, son mejores todavía. Bueno, los perros no serán los mejores, pero a nosotros nos sirven. Hemos pillado bastantes conejos con ellos. La Taira igual se porta bien. Hoy no fue su día tampoco, pero bueno, algo corrió. Y ya será más adelante. Hoy día anduve trayendo la suelta. Y no es la idea andarla trayendo suelta, porque muchas veces el conejo pasa por mi lado y yo soy el que está grabando, entonces queda mucho mejor que le suelte la perra cuando pasa el conejo a que grabar simplemente el conejo. Así que desde ahora ya no la suelto más. Además que aquí había mucha malla, es por eso que no la soltaba. Así que no me queda nada más que darle las gracias a Daniel. Cuando quieran venir nomás, nos ponemos de acuerdo y salimos. Y lo importante no es pillar tanto, sino que lo podamos pasar bien y que los amigos del canal puedan disfrutar de un buen video. Exactamente, y creo que se quedó un video muy bueno, ya que grabamos bastante el conejo. Así que espero lo hayan disfrutado y recuerden apoyar con su me gusta, su comentario y activar la campana, suscribirse, todo eso ya lo saben, así que ¿para qué lo estoy repitiendo? Así que sin más que decir, nos vemos en la próxima cacería. Chao, chao.